Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caracas, Venezuela. Ahorita estamos en cola en el autopista y pues les quería enseñar un poco de este lado de la ciudad, porque desde que yo estoy aquí en la ciudad de Caracas he pasado puro cola cada vez que me meto en el autopista. Pero hay muchas cosas interesantes de la autopista aquí en Caracas. Hay vendedores, hay huecos, hay motos que llevan de todo. Y pues sí, siempre hay algo para mirar. Y wow, justo enfrente de mí, mira esto. Hay un muchacho vendiendo jugo de caña. Y acepta pago móvil. ¡Qué loco! Parqueamos al lado de él, ¿sí? ¡Qué cool! ¡Hola, buenas! ¿Tienes jugo de caña? Jugo de caña. Ok. Sí, ¿me puedes vender una, por favor? ¿Cuántos están? 3 bolívares y 2 por $1. 3 bolívares. ¿Me puedo bajar? ¿Sí? Wow, cool. Y yo te miro aquí todos los días, bro. Quería pasar a probar tus jugos. Estoy bueno. ¿Cómo trabaja tu máquina? Fina. Wow, eso se mira delicioso. Lo vamos a probar ahorita. 2 por $1. Wow, llega mucho negocio. Más o menos. Más o menos, está muy rica, bro. Me encanta. Y esto es tu sistema que tienes aquí. ¿Cómo trabaja? Con el motor. Con el motor, pero metes el caña aquí. Mete la caña por aquí, sale por allá y el líquido sale aquí. Adentro del tubito. No, papá. Qué fino, qué fino. Y pues sí, mira esto, muchachos, estamos en el mero autopista. Y como te dije, este señor está aquí casi todos los días. Lo miro aquí todos los días y el bullito. ¿Qué te puedo decir? Está brutal. Y mira, por aquí tienes su cartel. Atrás de este sign aquí dice jugo de caña Catalino frío y pago móvil. Y de verdad, está súper frío, súper frío. Me encanta. Wow. Tengo una pregunta. ¿Me puedes enseñar un proceso? Gracias. Mira, qué amable. Como te dije, los venezolanos, súper amable. Vamos a irnos aquí por este lado a ver qué tal. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí? Aquí tenemos como 6 años. 6 años, wow. ¿Y de dónde viene el caña? De Maracay. De Maracay. Ah, cerquita. No tan lejos. No, no. Hay que preparar la máquina, pero como te digo, este jugo es divino. Wow, mira, qué tan amable el señor que nos está prendiendo el motor para enseñarnos un pedazo. Y mira, sí cuesta un poco. Cuesta un poco, sí. Lo agradecemos mucho, gracias. Y ya listo. ¡Listo, chicos!
proceso tan cool, ¿que no? Me encanta. Hace mucho ruido, perdón, pero es algo súper interesante. Nunca he mirado una máquina así en mi vida. Y como te digo, mira la cola. Mira la cola, súper, súper lleno. Comentarios si en tu país tienen una máquina así. Como los digo, si miran a estos trabajadores cuando están manejando, paran, cómprate un juguito, porque de verdad, esto es trabajo duro. Ahorita quiero preguntarle cómo traiga esta máquina aquí cada día. Mucho trabajo. Wow, súper interesante. Muchas gracias. A tu orden. ¿Y cómo llega el carrito aquí? ¿Lo pones en un camioneta cada mañana? Sí, no lo remorcan. Oh, ok. Wow. Muchas gracias, señor. No te preocupes. ¿Estás aquí cada día? Todos los días hasta los sábados. Ok, listo. Muchas gracias. No, estamos bien así. Gracias. Wow, super cool. Entonces, mira, si están aquí en la autopista, paran, tómase un jugo de caña que está súper rico. ¿Y qué son tus precios otra vez? Uno en 3 bolívares y $2 por $1. Y $2 por $1. Ok, entonces, un bebida más o menos económico. Y mira, tanto trabajo que llega. Esta es la medida. Sí, es bastante económico. ¿Llevan limón también? Con limón, sí. Con limón. Súper rico. ¿Y qué hacen con el pan? ¿Y venden sándwiches o...? No, ese es personal. Ah, personal, ok. Entonces, si llegan aquí, pueden tomar jugo de caña, pero no tocan el pan. Este pan es del señor. Ok, muchachos, pues mira, los voy a dar un poco más vista de la autopista, porque de verdad, esta es la primera vez que paro aquí en la autopista. Mira el Ávila, qué lindo. Ahí está el Hotel Humboldt, que no se puede mirar ahorita, pero quiero ir a conocerlo también. Entonces, yo digo que nos vamos a despedir. Muchas gracias, bro. A su orden. Lo agradezco mucho. Amén. Ahí nos vemos en un par de días para otro jugo de caña. Qué cool, ¿verdad, guys? Como te dije, la autopista aquí en Caracas nunca es una aventura aburrida. Lo pasas súper bien. Hasta luego. Hasta luego. Y mira, tanta gente amable. Y mira cuánto vende de caña. De verdad, esto es un trabajo pues brutal. Esa máquina se mira que pesa mucho y que lleva mucho mantenimiento también. Eso es una cosa que siempre necesitas a pensar cuando compras de alguien en la calle también. Cuando tienen equipos así, pues eso lleva motor, eso lleva aceite, gasolina. Hay tanto que va en ese vasito de caña que solo cuesta 3 bolívares, que es menos que $1, como 70 centavos americanos. Entonces, hay que, sí, ayudar a la gente, apoyarlos. Y como este señor que tiene 6 años en esta autopista vendiendo jugo de caña, man,
hay que tener estas personas aquí porque de verdad ellos son lo que hacen Caracas. Todos los gente que trabajan aquí por la ciudad, la gente que tienen años aquí, trabajando día y día, man, son muy interesantes y es algo de, que no podemos dejar que se va de la cultura. Entonces, mira, aquí tiene mi juguito. Claris, lo estaba deteniendo cuando estuve ahí hablando, porque yo sé que a veces me paso de hablar, pero espero que te haya gustado este video y nos vemos pronto por esto, por otra aventura aquí en Caracas. Todavía me falta un gran tiempo. Déjame las recomendaciones de videos que quieren ver aquí en los comentarios para que los puedo hacer y cumplir para ustedes. Y nos vemos pronto en otro video. Chao.